Muy buenas a todos. Esto es Gaming 00. Yo soy Zackbert. Y esto es Ark. Pero Ark sin más. Simplemente pues el servidor local de mi casa. En el cual pues me estoy tomando esas pequeñas vacaciones que os comenté. He estado pensando mucho. Y por mucho pensar que me refiero a que si yo ya pienso mucho de serie, en este caso ha sido muchísimo rato, muchísimas vueltas a las cosas y muchísimo meditar, muchísimo pensar, muchísimo pues evaluar qué hacer. Decidir, meditar las cosas mucho, revisar lo que he hecho, lo que podría haber hecho, lo que podría hacer, y mirar pues estos detalles que normalmente se te pasan porque no les das importancia. Y lo primero que he visto, que es lo más triste, es que no me he dado ni cuenta y llevo 500 vídeos con vosotros. Yo no me había percatado. La verdad es que me molesta el no haberme fijado en que ya son 500 las veces que hemos compartido pues este medio. Que hemos pues he estado juntos de alguna manera, que yo he preparado vídeos para vosotros, que vosotros lo habéis disfrutado o no, o me habéis dicho que no os gustaba o lo que fuese, y la verdad es que me ha molestado mucho que por esta situación tan extraña no haberme dado cuenta de que ya eran 500 los vídeos que subía este medio. Creo que no lo merecíais, que yo algo así lo pasara por alto. Y la verdad es que me ha sentado muy mal, o sea, tengo que reconocerlo. Me ha dejado un poco tocado. O sea, el cómo podría pasárseme algo tan importante como que en 500 ocasiones hemos tenido esa relación. Y que ahora me dé cuenta de que por temas externos, que ya sabéis que para mí, dentro de lo que cabe, importa mucho más vuestra opinión que otras cosas, yo no me he dado cuenta de que pues iban esos 500 ya. Esas 500 veces. Pero bueno, a eso ya no le puedo hacer nada. Seguramente si me hubiera dado cuenta, pues hubiera hecho algún tipo de especial o alguna cosa. Llegará, tendremos tiempo. La verdad es que no. Bueno, es una oportunidad que estaba ahí, que no ha llegado a ningún sitio. Pero que sí que de alguna manera la quiero recordar. Aunque solo sea con este comentario en el vídeo, aunque solo sea, pues eso, recordándola un poquito, es decir, ya llevamos 500 vídeos juntos. Habrá más vídeos. Vamos, eso no quiero ni que lo dudéis. Yo estoy grabando, hay proyectos a la vista, hay proyectos que no están aún cerrados al 100%, que quiero ver qué hacemos con ellos, y con todo eso pues os podéis hacer una mínima idea de que ni voy a dejar de subir contenido distinto, que además esto fue una propuesta de un compañero vuestro del canal, que me dijo que yo no estaba haciendo bien las cosas, que solo estaba subiendo lo mismo siempre, que me había acomodado, que pues eso, que no
que ya no le dedicaba la atención que el juego merecía. Y tenía toda la razón. Entonces yo me puse... A ver, no en el momento. En el momento, ya os digo, creo que os lo he comentado alguna vez, me sentó muy mal. Me lo tomé bastante mal, me enfadé un huevo, porque no os voy a mentir, yo soy así. Y en aquel momento yo dije que, bueno, que este tío Gili, bueno, lo podéis imaginar porque ya sabéis un poquito cómo soy. Pero cuando alguien lleva razón, lleva razón. Y hay que asumirlo. Y aquí no vamos a tener que pirar. Entonces, te lo piensas, te das cuenta de que esa persona está diciendo algo que es coherente y te pones pues manos a la obra. Yo cambié eso, aparecieron estos vídeos que estáis viendo al mediodía algunos, otros solo queréis ver, lo respeto. Lo seguiré, o sea, por partes, que si no me lío. Aparecieron esos vídeos al mediodía, son unos vídeos pues de unos contenidos muy variados, que algunos os están encantando y otros simplemente los ignoráis. Lo que os digo, yo lo respeto totalmente. Entiendo que algunos solo queréis ver pues un contenido muy concreto y lo respeto totalmente. No lo comparto, también os lo tengo que decir. Para mí, crear un vídeo y que muchos lo ignoréis, me duele. Pero lo tengo que respetar. Es vuestra elección ver un contenido distinto o no verlo, no darle siquiera una oportunidad. A mí me gustaría que se la dierais, pero bueno. Vosotros decidís y es lo que os digo siempre. El canal no soy yo. Soy yo y sois vosotros. Vuestra elección fue que hubiera Ark en el canal. Yo la respeto no. Mi Ark me encanta, o sea, ya lo veis. Cuando quiero tomarme unas vacaciones de algo, lo que hago es vengo aquí. Este es mi servidor local, es mi pequeño santuario. Y creo que hasta ahora nunca lo había compartido con vosotros. Veréis que ahora mismo no hay construcciones. No porque cada vez que necesito ese aire, lo wipeo entero. Me gusta tenerlo como, pues como está ahora. Totalmente virgen, sin nada en medio. La armadura tech me la he sacado de comando. Me he sacado de comando el elemento que estoy empleando para poder enseñar un poquito... mi isla, mi pequeña isla, y seguramente hasta que la situación se normalice un poco, estemos por aquí juntos unos días. A ver, sé que no es lo que esperáis, y sé que algunos diréis, no, eso y me voy. Pues, yo tengo que respetar vuestras elecciones. Pero también os puedo vender un poco lo que vais a ver. Os lo he dicho, esto es mi isla. Es donde yo hago las pruebas. Es donde yo pruebo las cosas. Si os quedáis por aquí, es posible que tengáis pequeñas perlas de información extra que de otra manera pues no tendríais y que yo no os voy a explicar. Entonces, simplemente, yo os diría que me acompañéis en mis vacaciones, que no las voy a pasar todas aquí, porque ya sabéis que soy un poco un culillo de... Eso que ha sido. Que soy un culo de mal asiento. Pero que sí que algún tiempo estaré pues simplemente por aquí dando vueltas, o haciendo cosas, o creando cosas, o testeando algo que quién sabe, os puede interesar. Hoy simplemente quería saludaros. Deciros que estoy relativamente bien. No os voy a decir que estoy bien porque sabéis que nunca os miento. Estoy jodidillo. Pero sigo de pie. Y como sigo de pie,
Solo me falta empezar a andar. Y cuando empiece a andar, ya sabéis que es difícil parar. ¡Ey! ¿Demasiado peso? Anda, mira, pero ¿esto de dónde ha salido? Mira qué chulo. Fuera, 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 que pesa mucho. Bueno, lo que estoy viendo es que cada vez voy más rojo y menos tech. ¿Qué cosas más raras pasan? Y lo que estoy viendo también es que esta isla no está como yo la dejé la última vez. ¿Qué cosas más raras pasan? Chicos, no penséis que Ark va a desaparecer del canal, porque os estáis equivocando y mucho. No creáis que me olvido de las cosas, porque os estáis equivocando totalmente. Y tener muy claro algo. Cuando las cosas vienen cruzadas, es cuando hay que poner toda esa energía que poco a poco se ha ido reuniendo. Ahora han venido bien cruzadas. Bueno, no os puedo explicar todo, pero han venido bien cruzadas. Habrá que salir de esta. Aún no sé por dónde. Pero igual que sabéis que siempre soy claro, sabéis que siempre encuentro una manera de salir. Por muy chungas que se hayan puesto, que ha habido momentos chunguitos. Por muy complicado que haya sido todo, que ha habido momentos complicados y que pues hemos estado cerquita de quedarnos sin poder seguir viendo. Pero de todo se sale. Solo es cuestión de poner energía, de encontrarla y de poco a poco pues encontrar ese nuevo punto que nos lleve adelante, que nos haga... Oigan, cómo mola lo de correr por el agua. Vamos a dar una carrera. Ahí va, me he caído. A ver. Nada. No lo consigo otra vez. Vale, pues tocaremos tierra y seguiremos andando. Ahí estamos. Y... tener paciencia. Tener paciencia. Fiaros un poquito de mí. Que aunque no sé cómo van a acabar las cosas... ¡Uy! ¡Quita bicho! Aunque no sé cómo van a acabar las cosas, sí que os puedo decir que de una manera o de otra, por muchos obstáculos que haya, los vamos a atravesar. Vamos a pasar por ellos. Y si hay que encontrarle una solución a un problema, pues se le encuentra. Y si el problema se pone tonto, pues se le pasa por en medio. ¿Qué le habrá dado a ese Ekus? Así que... darme unos días. Dejarme de... un descansito. Me pongo las pilas. Las recargo. Bueno, mejor dicho, me las quito y las recargo. Y una vez que tenga las pilas recargadas... señora Tortuga, que se ha puesto usted en medio. A mí no me venga con hostias. Poco a poco iremos despegando. Y no os preocupéis, que como hace mucho tiempo escuché y me encantó la frase, después de las peores tormentas siempre sale el sol. Chicos, muchísimas gracias a todos los que dejáis los comentarios por el apoyo. Muchas gracias por haber sido parte de este canal durante 500 pedazos de vídeos que yo nunca habría pensado llegar a compartir tanto con vosotros. Y qué leches, ¿seguimos a por otros 500 juntos para poder celebrarlo? Yo creo que
500 es un número bonito, pero 1000 o 5000 o 10000 o yo qué sé. Mientras vosotros me aguantéis, yo seguiré subiendo contenido y seguiremos pasándonoslo pues genial juntos. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, que ya supongo que será un vídeo normal. Y una vez más, daros las gracias, porque si vosotros no estuvierais ahí al otro lado, quizá Gaming 00 seguiría existiendo, pero no tendría sentido. Gracias por darle sentido a mi idea, a este canal, y porque cada día, con vuestras visitas, con vuestros aportes, con el cariño que transmitís, hacéis que esto sea un poquito más grande. ¡Nos vemos, chicos!